Yannick, eres tú. Eres tú. O sea, ¿cómo puedes cambiar a esa persona que eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que cambiar? Digo, sí, puedes mejorar, puedes cambiar cosas, pero esa eres tú. ¿Y esa mujer no vale? Quiero tanto ser mejor persona. Yannick, lo haces todos los días. ¡Otra vez! Oye, por ejemplo, la temporada, la vez pasada, a estas alturas ya había pedos y así, ¿eh? Sí, Poncho con Marie Claire se pelearon. ¿A poco? Ahí Marie Claire me contó algo. Y ahí Marie Claire sale, ¿no? Sí. ¿Qué me contó Marie Claire? ¿Qué te contó? Que la traicionó Poncho. Ajá, me contó también. ¿Cómo? Me dijo que en el que habían hecho como la alianza afuera. Eso es lo que me contaron, Carlos Poncho, yo no sé. Muy bueno, mis queridos Cóndor, seguidores que siguen este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar, gente. Tal vez escuche un poquito de eco porque ya el estudio está prácticamente vacío, gente, porque me estoy mudando y estoy tratando de hacer todo posible de levantarme temprano y seguir con la mudanza para traerle todo esto contenido de la Casa de los Famosos temporada 2 de México. Así que estamos ahí prácticamente amanecido, como decimos acá en Puerto Rico. Bueno, gente, ¿qué pasó en la gala anoche? Todo el mundo estaba pendiente a quién Gala Montes iba a salvar. ¿Y qué sucedió? Que salvó al que yo pensaba que posiblemente era el que se iba esta semana. No sé. Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan sobre la salvación de Gala Montes que salvó a Agustín? Porque yo estoy viendo que aún no ha dado el contenido que debería. Él parece que creía que iba a ser el Nicola Porcera de la primera temporada prácticamente, lo cual estamos viendo que no, como que yo no sé, de mi parte yo no estoy viendo ningún tipo de contenido, siempre está sin camisa por ahí, no está dando un contenido que la gente como que le llame la atención, simplemente está por ahí comiendo y deambulando. ¿Qué sucede? Que Galamonte porque le preguntan que cuáles son los motivos de salvar a esta persona y ella dice que puede ser que tengan potencial y quiere conocerlo un poquito mejor, un poquito más de lo que está conociendo la casa. Y por eso, perdón, y por eso decide salvar a Agustín. Así que no sé, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios. ¿Ustedes creen que si no salvaban a Agustín, posiblemente el público lo sacara? Puede ser que sea así. No sé, es mi punto de vista. Ahora yo quiero escuchar también o leer su punto de vista, la dinámica de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Que Gala Montes salvó prácticamente que salvó a Agustín? Pero ¿a quién usted cree que debería haber salvado que posiblemente se vaya de los cuatro que quedan ahora nominados? ¿Qué sería Chanik, Mario, Bridget y Paola? Para mí, por lo que yo estoy viendo de los cuatro que quedan ahora nominados para la semana, estaría entre Bridget y Paola. Hay que estar bien, bien, bien pendiente a esto, a ver cómo se desenvuelve todo esto en lo que falta para la eliminación, que sería, si no me equivoco, no sé si es mañana domingo o lunes. Para mí que es lunes las eliminaciones, porque así era en la Casa de los Famosos México, en la Casa de los Famosos Estados Unidos, y no sé si en la Casa de los Famosos México sea el lunes. No estoy subiéndoles contenido, pero hay veces que en la gala estoy tan y tan cansado que me quedo dormido, gente, porque estoy, tras de que estoy con la mudanza, cuando yo termino, me levanto a las 5 de la mañana, para hacerle un poquito más exacto, me levanto a las 5 de la mañana, empiezo a redactar, a verificar qué sucedió, qué pasó, y las galas acá en Puerto Rico, donde es que yo vivo, que es el área de Estados Unidos, las galas comienzan bien tardes en la noche y terminan a las 1:30 de la madrugada. O sea, hay veces que estoy tan y tan cansado que me quedo dormido y no termino de ver la gala. Por ese motivo, porque estoy entre la mudanza y viendo la gala y viendo qué contenido, y me estanco un poquito ahí. Pero coméntenme ustedes en la cajita de comentarios, ¿quién de estas cuatro personalidades usted cree que se va? Pero para mí está entre Bridget y Paola. También Chanik habla de que ella, cuando se enoja, dice muchas pendejadas y prácticamente
ella está con un poquito como que en el down. Ella piensa que puede hacer que se va, porque dice que cuando se enoja dice muchas pendejadas, puede herir a las personas con los comentarios que ella hace, y que posiblemente el público no la esté apoyando. Pero créanme que afuera se está viendo otra cosa. Yo veo que Chanique, tal vez, si no será la ganadora, llegará a la final sí o sí, porque es una de las más contenidos que está dando en la casa. Inclusive, ella tiene un reto para el público, que si me salvan el lunes, diré tal cosa. O sea, tiene muchos rumores, muchos chismes que decir el lunes. Así que créanme que si ella sigue con eso, va a dar mucho contenido y va a dar mucho también de qué hablar, gente. Así que hay que estar bien pendiente. Por eso yo digo que Chanique no creo que se vaya el lunes. También Bridget tiene posiblemente un poquito más de potencial, o posiblemente ha dado más contenido. Si verificamos entre Agustín y ella, ¿quién ha dado más contenido? Yo creo que Bridget ha dado más contenido, y Paola también. O sea, que prácticamente lo que estoy viendo es que Gala Montes vio que posiblemente que se iba a ir sí o sí era Agustín. No sé qué pasó, cómo ella trató de salvar a Agustín, porque dice que tiene que puede tener un mejor potencial y puede dar un poquito más. Tal vez le dieron un toquecito en... Porque ustedes saben que todo esto es trastocado. Cuando a veces se van al confesionario, las cámaras a veces no están ahí. Y cuando van a decirle algo a uno de los integrantes de la casa, pues no se va a escuchar. Así que hay que ver qué sucede, porque esto ha pasado siempre en todas las temporadas. Así que coméntenme ustedes en la cajita de comentarios. ¿Debió haber salvado Gala Montes Agustín en vez de... porque sabemos que Mario está fuerte afuera, Chanique está fuerte afuera, pero estaba entre Bridget y Paola. Así que, no sé, coméntenme a quién de estas dos personalidades antes que Agustín debería haber salvado Gala Montes. También Agustín y Mariana están hablando de la primera temporada de La Casa de los Famosos México y los conflictos que hubo con Ponche de Nigris, con todo lo que pasó. Inclusive Potro pregunta, pero más o menos para lo que estamos en este tiempo, en la primera temporada ya había pedo, o sea, ya había peleas, conflictos y todo, y ahí comienzan a hablar sobre lo que hubo entre Poncho de Nigris, que hubo una discusión, que crearon un ambiente para que hubiera polémica, y están explicando un poquito de eso. Ahora, la fiesta temática, ustedes saben que la fiesta temática tenía que ver con la película de Wolverine y Deadpool, así que estuvo bastante interesante. ¿Por qué no subí mucho de esos contenidos de la fiesta? Porque es que tiene música, gente, y ustedes saben que YouTube con la música pues no se lleva, y por los derechos de autor también, y por eso no subí nada de eso, a menos que hubiera una conversación bastante interesante que yo pudiera picar, y posiblemente haya un fragmento que les vaya a subir de algo. Pero también les quiero dejar claro de que últimamente los videos que yo estoy subiendo, cuando yo le hago el pequeño resumen, por eso me mantengo un poquito más hablando y explicándole de qué trata el video que le estoy trayendo y de lo que pasó en la noche. Porque ustedes saben que durante la noche son las mejores conversaciones que ustedes podrán escuchar durante todo el día. ¿Por qué? Porque créanme que siempre se les zafa una que otra cosa que es bien importante, y ustedes van a escucharlo durante todo el día ese tema. ¿Qué sucede? Que Televisa, por derechos de autor, hay veces que las conversaciones me hacen censurarlo en YouTube y tengo que picar ese fragmento y dejar el resumen. Pero resumiéndoselo a ustedes, y luego, si logran escuchar lo que les traigo en el video de los comentarios que ellos están haciendo y las conversaciones, y todavía Televisa no lo ha censurado o algo por el estilo, pues ustedes pueden escuchar textualmente de lo que están hablando. Y ya hay unos cuantos videos que me lo han censurado. He tenido que censurarlo, cortarlo, picarlo con el editor de YouTube. Así que posiblemente hay veces que no van a escuchar. Escuchan mi resumen, pero no escuchan tal vez el audio. Es por esa sencilla razón de que por derechos de autor prácticamente lo reclaman. Así que, gente, ¿cómo ustedes están viendo la casa hasta ahora? ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Qué opinan sobre la salvación de Agustín?
¿Qué opinan de Shanique, que prácticamente está en baja, como decimos acá, está en down, porque piensa que ella con sus comentarios hiera a las personas, que ella quiere ser mejor persona? Tienen que escuchar muy bien esto, si es que no me lo censuran, pero más o menos ya ustedes van por donde va la cosa. Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios también quién de estas cuatro personalidades que quedan nominadas posiblemente salga el lunes. Me refiero a los nominados Shanique, Mario, Bridget y Paola. ¿Quiénes de estas personas ustedes creen que debemos darle la oportunidad de conocerlas mejor? ¿Y quién de ustedes no le cayó bien a una de estas personas, personalidades, quiere que salga este lunes? Y coméntenme que si creen que Agustín dará más contenido de ahora en adelante, luego de esta salvación, o se mantendrá, será uno de los grises de la casa, de los muebles de la casa, como dice Poncho de Nigris, que él es naranja, no habla, no hace nada. Así que, no sé, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios. Bueno, gente, ya saben, este es Cóndor Boricua, Live TV PR, que te trae todo lo relacionado con este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Así que coméntenme ahí abajo en la cajita de comentarios qué piensan sobre todo esto, y pendiente que vienen más videitos por ahí. Por lo menos estoy tratando de traer 2, 3 videos, 4 videos diarios, depende de las conversaciones que hay, muy interesantes. Así que ya saben que suscríbete, deja tu like, comenta, activa la campanita, la notificación, y sobre todo coméntame ahí abajito qué piensas tú sobre esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Y pendiente que ya está ahí a la vuelta de esquina también La Isla, espero subirle ese contenido. Depende si ya en la mudanza yo he puesto todo en mi equipo, porque tengo ya para poner la internet todo en la casa. Yo espero estar ya ready to go y que no se me atrase nada de estos contenidos también de La Casa de los Famosos, porque lo único que me falta es este equipo que tengo utilizando ahora. Los demás ya yo me lo he llevado para donde me estoy mudando. Así que esperemos que no tenga ningún tipo de conflicto ni problema en cuestión de la internet y de que ensamble todo como va. Así que, gente, nos vemos en el próximo video. Y si quieres ser uno de los primeros que tenga ese contenido, simplemente lo que tienes que hacer es suscribirte, compartir para que YouTube me posicione, y sobre todo comentarme ahí y compartir este video, que es fundamental para que usted siempre tenga, primero que nadie, ese contenido. Así que este es Cóndor Boricua, Light IPR, que te trae todo lo relacionado con este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Me llamó la atención. Eran novios desde los 15. Wow. Mi amor, si nos regalamos, nadie nos quiere. Totalmente. Ni regaladas. O te quieren para eso. Para 5 minutos de placer y luego vomitarse encima de ti. Yo las pocas veces que me he dado mi lugar, me ha cambiado la vida para bien. Pero uno a veces no. Es muy difícil. Es muy difícil. Es como para mí callar mi bocota. Claro. Cuando me enojo, digo pura pendejada y malvada. Hieres, ¿no? Y en ese momento... Y te digo, antes eran 5,000 al día. Uh-huh. Ahora con tanta meditación... Son 5 al día, pero esas 5 igual. Claro. Eso es lo que van a sacar. Ay, y me da vergüenza de mí. Me da vergüenza conmigo. Que al final no cambio. Sí cambias porque dijiste que antes eran más. Y 5,000 al día. Por eso, o sea, ok, pero se va a ver... Pero se va a ver. Siguen siendo 5 al día. Sí, Shanique, pero. O sea, yo también era muy explosiva y yo también era de decir cosas y yo siempre estuve enojada con la vida y siempre decía que la gente tenía la culpa de lo que me pasaba y era muy explosiva y con mis palabras hería. Yo lo hice con mi mamá, con mis hermanos, con todo el mundo y he trabajado para eso, para no serlo. Y. Como dices, o sea, de 10 haces 5, de 5 haces 2 y poco a poco vas cambiando. Pero hay gente que no cambia nunca, Shanique. Por lo menos has cambiado poco a poco. Pero muy poco a poco. Pero... Muy lento. Pero no te juzgues, o sea, pero has cambiado.
¿Tú crees que no le has cambiado muchos pensamientos a los chavos? Que los chavos ahorita son de diferente manera y que has sido tú divertida. Yo vivo con puro chavo. Por eso, pero has sido divertida y te reciben y todos dicen, ay, Shanique, eres así, pero no te lo dicen en mala onda, no se enojan. O sea, no estás haciéndolo mal. Y si te ve la gente un día enojada o sacan eso nada más, eres diciendo tú. Diciendo una pendeja. Shanique, eres tú. O sea, a ver. Vienes a un juego, vienes a un programa a ser tú. ¿Tendrías que ser diferente? ¿Para qué? Es que ser yo es asqueroso. Ay, Shanique, no digas eso. Shanique, no digas eso. A ver, me extraña que medites y digas eso. No digas eso de ti. Te conocí, te dije. Yo venía con otro pensamiento de ti. Y me has demostrado ser otra persona. No digas eso de ti. Porque es horrible que nos ataquemos las mujeres, que nos digamos cosas feas, que no valemos, que no me merezco estar aquí, no merezco esto, no, merecía esto. Pero no mi boca. A ver, Shanique. Chingada. Shanique. Esa boca mía va a acabar conmigo un día. No digas eso. Yo he estado aquí mucho contigo y yo no he visto eso. Bueno, Dios quiere. Es que yo no lo he visto. Shanique, eres tú. Eres tú. O sea, ¿cómo puedes cambiar a esa persona que eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que cambiar? Digo, sí, puedes mejorar, puedes cambiar cosas, pero esa eres tú. ¿Y esa mujer no vale? Quiero tanto ser mejor persona. Shanique, lo haces todos los días. Todos los días trabajas para ser mejor. A todos les das meditación, a todos les das los buenos días, con todo el mundo platicas. ¿Eso no es ser buena persona? Perdóname, pero eso es ser muy buena persona. Cian. Pasa. ¿Le puedes cerrar, por favor? Cierra la puerta. Cian, la verdad. Di la verdad. Tú eras stripper. Ay. Di la verdad. Claro que no. Lo que sé bailar muy bien. Me encanta bailar. No, papi, pero ¿qué mira, Cian, voy. Ay, Shanique. Ay, casi me dio un ataque cardíaco, Shanique. Caray. ¿Por qué estás distrayendo al muchacho? La niña. Tengo oye, ¿qué te pasó? Abajo, Shanique. No te me espantes, por favor. ¿Qué te pasó en la pierna? Pues ¿vale? Por bailar. Sí, ¿no, ahora? Tengo que ser más listas. Sí, 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 sí. Ay, ¿qué te digo? Tenemos que ser más listas. Ay, dura. Wolverine. Se les está yendo el dinero. Otra vez todo el dinero y sola. Otra vez. Oye, por sola. La temporada. La vez pasada. Fue mi amor. A estas alturas ya había pedos y así, ¿eh? Sí, Poncho con Maricler se pelearon. ¡Poco! Ahí Maricler me contó algo. Y ahí Maricler sale, ¿no? Sí. ¿Qué me contó Maricler? ¿Qué te contó? Que la traicionó Poncho. Ajá, me contó también. ¿Cómo? Me dijo que en el que habían hecho como de alianza afuera. ¡Ah! Eso es lo que me contaron, Carlos de Poncho, yo no sé. Mira, créete. Y que cuando llegó, que le dijo que estaba muy provocadora con ese traje de baño y entró y como que la nominó, algo así. No me acuerdo. Y que la sacaron que la Marcela primera semana. Y que... Sí. Uh-huh. Y habían hecho equipo para que hicieran como una pelea. Uh-huh. Y que la hizo y que la gente se enganchó con la pelea. Y era como estrategia. Y ya por eso yo no hice estrategias. Yo ya me salí de todas. Ya. Pero qué cagado, ¿cómo está? Por azar, el cuarto quedó así. Está cabrón, ¿no? ¿A qué por azar? Qué poca. Mi azar me mandó a la verga. Ah, sí. Mi ángel de la guarda no está conmigo. Te estoy imaginando acá. Sí, yo también porque dije, ¿por qué? Ajá, yo también, ¿por qué? Tu café. Algo siento que van a hacer. Tengo un chisme para la noche.
No, no, de una vez, porque ya me dijeron que ya el terreno tiembla, pero tú sí estás en zona temblorina. No. Now it's supposed to feel.